En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. La gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo estén con todos vosotros. Y con tu Espíritu. Hermanos, para celebrar dignamente estos sagrados misterios, reconozcamos nuestros pecados. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante vosotros, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María Siempre Virgen, a los ángeles, a los santos, y a vosotros, hermanos, que intercedáis por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Cristo, ten piedad. Cristo, ten piedad. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Oremos. Escucha con bondad, Señor, nuestras súplicas, para que al confesar nuestra fe en tu Hijo resucitado de entre los muertos, se afiance también nuestra esperanza en la futura resurrección de tus siervos. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Lectura de la carta del apóstol San Pablo a los romanos. Hermanos, sabéis que cuantos fuimos bautizados en Cristo Jesús, fuimos bautizados en su muerte. Por el bautismo fuimos sepultados con él en la muerte, para que lo mismo que Cristo resucitó de entre los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en una vida nueva. Pues si hemos sido incorporados a Él en una muerte como la suya, lo seremos también en una resurrección como la suya. Sabiendo que nuestro hombre viejo fue crucificado con Cristo, para que fuera destruido el cuerpo de pecado, y de este modo nosotros dejáramos de servir al pecado, porque quien muere ha quedado libre del pecado. Si hemos muerto con Cristo, creemos que también viviremos con Él, pues sabemos que Cristo, una vez resucitado de entre los muertos, ya no muere más. La muerte ya no tiene dominio sobre Él. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Desde lo hondo a ti grito, Señor. Desde lo hondo a ti grito, Señor. Desde lo hondo a ti grito, Señor. Señor, escucha mi voz. Estén tus oídos atentos a la voz de mi súplica. Desde lo hondo a ti grito, Señor. Si llevas cuenta de los delitos, Señor, ¿quién podrá resistir? Pero de ti procede el perdón y así infundes temor.
desde lo hondo a ti grito, Señor. Mi alma espera en el Señor, espera en su palabra. Mi alma aguarda al Señor más que el centinela la aurora. Desde lo hondo a ti grito, Señor. Aguarde Israel al Señor como el centinela la aurora, porque del Señor viene la misericordia, la redención copiosa. Desde lo hondo a ti grito, Señor. Y Él redimirá a Israel de todos sus delitos. Desde lo hondo a ti grito, Señor. El Señor esté con vosotros. Y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos: No se turbe vuestro corazón. Creed en Dios y creed también en mí. En la casa de mi Padre hay muchas moradas. Si no, os lo habría dicho, porque me voy a prepararos un lugar. Cuando vaya y os prepare un lugar, volveré y os llevaré conmigo, para que donde estoy yo, estéis también vosotros, y donde yo voy, ya sabéis el camino. Tomás le dice: Señor, no sabemos a dónde vas. ¿Cómo podemos saber el camino? Jesús le responde: Yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie va al Padre sino por mí. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Amados hermanos en nuestro Señor Jesucristo y María Santísima, nuestra Madre, celebramos la conmemoración de todos los fieles difuntos, la conmemoración, el recuerdo. Y un recuerdo para un cristiano es oración, es orar. Cuando recordamos a un difunto, oramos por él. Si ayer celebrábamos la fiesta de todos los santos, y al recordar a un santo es encomendarnos a su intercesión. Hoy somos nosotros los que intercedemos por los difuntos. Pedimos en esta misa por todos los fieles difuntos, por todos los difuntos de todos nuestros oyentes de la radio, los televidentes, por todos nuestros colaboradores, socios colaboradores, por aquellos que desean, que piden, que se encomiendan a nuestras oraciones, pues por todos sus difuntos estamos pidiendo en esta Santa Misa. La Iglesia quiere que esta intercesión que sea lo más eficaz posible. Por eso nosotros vamos a ser mediadores, intercesores, cuando estemos en gracia de Dios, porque uno que no tiene la gracia de Dios, que está en pecado, que está en contra de Dios, no le va a escuchar Dios al que está en contra. Entonces, la Iglesia quiere, para que esta intercesión sea mayor, del depósito de gracias de la Iglesia,
El depósito de las gracias de los méritos de la Iglesia es infinito. ¿Por qué? Porque la Iglesia es... ¿Quién es la Iglesia? El cuerpo místico de Cristo. La Iglesia es Cristo, el cuerpo total, cabeza y miembros. Los méritos del cuerpo total, de la cabeza junto con los miembros, es la cabeza que es Cristo, sus méritos son infinitos. Y luego están los méritos de todos los santos. Y están los méritos de todos nosotros, los que nosotros también, que vamos en camino de santidad, todavía no estamos, no somos santos. Entonces, nuestras oraciones, nuestros sacrificios, nuestras peticiones, todo ello también tiene un mérito. El mérito de Jesucristo es infinito. Por eso la Iglesia, del depósito de la Iglesia, de los méritos de la Iglesia, que es infinito, saca de los méritos de Cristo, de los méritos de la Virgen María, de los méritos de los santos, de San José y de todos los santos, saca para conceder gracias y dones a los difuntos que necesitan hacer méritos para poder ir al cielo. Y los que están en el purgatorio, como ya no pueden hacer, sino simplemente penar, por eso a ellos nosotros les ofrecemos los méritos de nuestras obras. Si el depósito de la Iglesia, que es el cuerpo místico de Cristo, el Cristo total, cabeza y cuerpo, el cabeza y los miembros, es infinito, pero la aplicación, o sea, yo puedo ir al océano y allí tengo ese océano, ese mar inmenso de agua, ¿verdad? Pero ¿cuánto me puedo llevar? Si voy sin nada, me podré llevar lo que me cabe en la mano. Agarro así, se me va cayendo, pero ahí puedo un poquitito de agua. Y sin embargo, lo que tengo delante es inmenso. Ahora, si me voy con un cubo, con un balde, pues eso es lo que puedo sacar. O sea, el depósito es infinito, es inmenso, pero lo que yo saco depende de mis acciones, de la fe, de la caridad y de los actos de piedad que yo haga. Entonces, mis difuntos, aquellos seres queridos por los que quiero pedir e interceder en este día y que necesiten de esos méritos, yo por supuesto que tengo un océano infinito de gracias que son los méritos de nuestro Señor Jesucristo, de la Santísima Virgen, de los santos y de todos los cristianos que nos esforzamos en el camino del bien y de la santidad para ir a Dios. Pero, aunque el océano sea inmenso, es lo que yo puedo sacar. El medio con que yo saco esas gracias, ahí ya depende de esas acciones. Entonces la Iglesia nos concede unas gracias especiales para este día y nos concede poder hacer unos actos con los cuales merecer una indulgencia plenaria. Esa indulgencia plenaria que hoy aplicable solo a los difuntos, no para uno mismo, sino para los difuntos. En estos primeros 8 días de este mes de noviembre, cualquier día, o si voy todos los días, cada día, pero durante los primeros 8 días, del 1 al 8, podemos alcanzar una indulgencia plenaria visitando un cementerio. Un cementerio es un lugar donde hay los restos mortales de un ser humano. Por eso, catedrales, iglesias que tienen restos de algún santo, de algún mártir, de algún cristiano que ha sido enterrado. Digo cristiano porque también están en la catedral, se solían enterrar los obispos. Entonces está el resto de ese obispo, sea o no sea santo. Ahí está el resto de ese obispo, aunque nunca se canonice y tenga sus defectos y demás. Pero es ya lugar donde hay el cadáver de un ser humano, los restos de un ser humano enterrados. Eso ya es un lugar donde yo lo puedo visitar, orar por los difuntos y ganar la indulgencia plenaria que la Iglesia me concede en estos 8 días. Si la iglesia parroquial tiene también su cementerio o tiene algunos restos que hayan enterrado a alguien dentro de la iglesia, pues allí también se puede ganar la indulgencia. Por eso, donde quiera que haya los restos y uno hace la visita, estas iglesias hoy día que tienen los columbarios, el columbario, entonces ahí ya tienen los restos también haciendo la visita a la iglesia por
pidiendo por los difuntos, se puede ganar la indulgencia en estos primeros 8 días del mes de noviembre. Las condiciones son visitar el lugar, orando por los difuntos. Segundo, hay que estar en gracia de Dios, hay que confesarse. Entonces hay que haberse confesado antes o después o en esa misma visita. Tenemos 8 días antes, 8 días después, o sea que más o menos en 15 días tengo para confesarme, para poder ganar una y varias indulgencias. Con una confesión, si yo me confieso hoy, me vale para todos estos días de las indulgencias que concede la Iglesia. Una confesión, hay que confesarse bien, que la confesión esté bien hecha, que sea válida y que la haga con la intención de ganar la indulgencia de por los difuntos que concede la Iglesia en estos días. La visita al cementerio, al lugar donde estén los restos, orando por los difuntos. Segundo, la confesión. Tercero, hay que comulgar. Una comunión siempre bien hecha. La comunión sacrílega, que está en pecado, yo estoy en pecado, pero luego ya me confesaré, no sirve. Y si todavía no pienso confesarme, ni antes ni después, y ya llevo más de un año sin confesarme, entonces no es una comunión que me ayude a ganar una indulgencia, es un pecado más, y con un pecado no se gana una indulgencia. Entonces debo de confesarme, de comulgar, visitar el lugar haciendo las oraciones por los difuntos. Hay que, además de esto, no tener apego a pecado alguno, afecto a pecado. Hay que hacer un acto de pureza de intención, de tal manera que el Señor, yo no quisiera haberte ofendido nunca y no quiero cometer ningún pecado. Si hago esta purificación de no tener afecto a pecado ninguno, mortal ni venial. Y luego hay que rezar las oraciones, como siempre, para ganar cualquier indulgencia por el Santo Padre, con por las almas del purgatorio, con que haga el Padre Nuestro, Ave María, Gloria y el Credo. Con estas intenciones ya se gana una indulgencia aplicable por las almas del purgatorio. Lo cual quiere decir que la puedo aplicar por un difunto concreto, o lo puedo aplicar por un grupo, o lo puedo aplicar por todos los fieles difuntos, para que el Señor le conceda la indulgencia a aquel quien el Señor considere que más lo necesita. Es una gran obra de misericordia el aplicar una indulgencia. Si es plenaria, lo puedo hacer varias veces. La segunda vez ya no es indulgencia en el mismo día. La segunda vez ya no es una indulgencia plenaria, es una indulgencia parcial. Todos los actos buenos que yo haga, tiene la Iglesia, le concede la indulgencia parcial, pero con unas condiciones. Pero indulgencias plenarias solamente se puede ganar una al día. Por eso, hacer la visita. Si vivo al lado y tengo la Iglesia enfrente y puedo ir cada vez que salga a la calle, hago la visita, rezo y me voy, no puedo ganar más de una indulgencia al día. Pero sí puedo ganar muchas indulgencias parciales. Entonces, aunque lo haga 7 veces, tengo la costumbre de visitar varias iglesias, como una persona que yo conozco que se pasa el día visitando iglesias, pues de una iglesia a otra y a otra y a otra, pues si hay difuntos en las diversas iglesias, no puede ganar 10, 20 o 30 indulgencias en un día, plenarias. Parciales sí, parciales puede ganar todas las veces que lo haga y que haga una oración con la intención de ganar la indulgencia. Por eso en este día acordémonos de nuestros difuntos. Acordarnos para un cristiano, un católico, es rezar por ellos. Encomendémoslo a la Virgen María, que ella en este día pues libera gran cantidad de almas del purgatorio, para que se acuerde de nuestros familiares y ya les dé el eterno descanso. Y de esta manera hay una cosa. Sí, yo hago todas estas cosas y cuando yo me muera, ¿quién se va a acordar de mí? Yo diría, primero, de acuerdo a lo que tú hagas ahora en vida, harán después por ti. El que ahora no se acuerda de los difuntos
sino rara vez, pocas veces o nunca, no espere que después les tengan muy presente que estén rezando por él todos los días para poder librarle del purgatorio. Segundo, el que ahora lo hace, pero también hay lo que se llama fundaciones de misas, hay quien ya va encargando y deja en el testamento, pues para que recen por mí después de que yo me muera, puesto que eso me aliviaría de las penas del purgatorio si tengo que pasar por ahí. ¿Por qué no pensamos más en el futuro? En nuestra eternidad. Hay que ganar el cielo, hay que ir al cielo. Yo lo que les aconsejo es que no vayan al purgatorio. Vaya consejo menudo. Sí, claro, para eso hay que ser santos. Por eso lo que les aconsejo es que seamos santos, que nos vayamos derechos al cielo. La manera más segura, si quieres saber cómo hacerlo, pues mire, lo más seguro es el martirio. De ahí te vas derechito. Así es que te descabecen por Cristo. Eso fue lo que quiso hacer Santa Teresa de Jesús. Con su hermanito se fueron a tierra de moros para que nos descabecen por Cristo y así irnos derechos al cielo. Lo que pasa es que antes de salir del pueblo, en el puente, se encontraron a su tío. ¿Y dónde vais vosotros? Venga, vamos para atrás. Y se lo llevó a su casa. Y ahí se le acabó el camino del martirio a Santa Teresa. Pero hoy te puedes ir a estos países que están en guerra y que son musulmanes y que a los cristianos, pues sí, allí todavía se matan cristianos. Entonces, claro que se puede dar la vida. También San Francisco quiso ser mártir, dar la vida por Cristo, y se fue a tierra de moros, de musulmanes, y el califa lo agarraron preso, empezó a hablarle, y resulta que le cayó simpático. Y entonces, como le cayó simpático San Francisco, pues le dio permiso para que predicara. Pero no lo hizo mártir, no lo mató por Cristo. Así es que se regresó con aquella tristeza de que fue buscando el martirio y no lo martirizaron, no lo mataron por Cristo. Por eso es una gracia, aunque parezca que es una desgracia para algunos, el que te maten por Cristo es una bendición, es una gracia que hay que merecerla. Entonces no es que yo deseo y ya soy mártir, si me voy ya me van a matar. No, a lo mejor pues eres eso. En la Guerra Civil Española había un sacerdote, esto es una historia real, entonces la contó él mismo, y que estaba disfrazándose porque venían los rojos a matar a los sacerdotes. Y vio que había un grupo que venían armados, que venían detrás de él, y él iba disfrazado, iba con ropas de civil para pasar desapercibido. Y entonces llegó a una calle y dobló la esquina, y el grupo este, ¡pum!, dobló detrás, iban detrás. Y cuando ya veía que venían, se metió a otra calle y también seguían por esa calle. Entonces ya dijo, bueno, Señor, que me maten, doy la vida por ti. Se dio media vuelta, ¡soy sacerdote! Y al pasar por su lado, anda ya, quítate de en medio, tú no sé qué, ya, y siguieron. Entonces lo dejaron, ay, pues no me han matado, entonces se fue. Es que el martirio es una gracia que Dios concede. No es una desgracia que te sucede, que te matan, eso es un... No, no, es un favor de Dios, es una bendición de Dios, y hay que merecerlo. Y de esa manera se va directo al cielo, sin pasar por el purgatorio. Ser santo, vivir esta vida en santidad, en perfecta unión con Dios, sin pecado mortal ni venial, haciendo penitencia para pagar nuestros pecados y merecer la gloria del cielo, pues también hay que trabajarlo, pues la gloria es eterna, hay que merecerla. Pero cuando somos cristianos, digámoslo así, del montón, ordinarios, nuestra vida es ordinaria, que está mezclada el bien con el defecto que tengo, que digo por aquí mentiras, que por allí tengo faltas de caridad, que por allá tengo... Y todos son obras buenas, pero con imperfecciones, con defectos. Eso es lo que hay que ir al purgatorio para pagarlo. Por eso, ni nos creamos que todos nuestros familiares, porque se ha dicho una misa por ellos, ya están en el cielo... Y nos creamos que por tener la fe en Cristo ya nos vamos derechitos al cielo, puesto que el purgatorio hay que ir al cielo limpios de todo. Y por eso cuando pedimos por todos los fieles difuntos,
Primero, hay que haberse salvado. Segundo, hay que recibir esas indulgencias o esos sufragios que ofrecemos por los difuntos. Entonces, nosotros tenemos que prepararnos para nuestro encuentro con Dios. Primero, que nos salvemos. Segundo, que el purgatorio, pues que sea leve, o que tengamos hechos esos méritos y que alguien rece por nosotros para poder salir del purgatorio. Por eso hoy, en caridad con todos los fieles difuntos, lo primero que quiere la Iglesia es el recuerdo, que no nos olvidemos, que ellos, hay muchos que nos necesitan. Necesitan de nuestras oraciones, de nuestros sacrificios, de nuestras obras de piedad, de todo lo que hacemos, de nuestra limosna. Y ofrecer una limosna, ofrecer una comunión, ofrecer una oración, ofrecer una penitencia, un sacrificio, todo eso ayuda a las almas del purgatorio a aliviarse. Dicen, no es que esté definido en teología como un dogma de fe, pero que dicen que cuando se aplica una misa por un difunto, el tiempo que dura la misa, ese tiempo no sufre en el purgatorio. Por lo menos un alivio sí que van a tener las almas cuando ofrecemos la misa por su eterno descanso. Por eso, compadezcámonos de nuestros seres queridos que ya partieron. Seamos caritativos, seamos que nos apiademos de ellos, orando y pidiendo, haciendo que se pida que se ofrezcan las misas por su alma, por su eterno descanso. Pensemos también en nosotros mismos el día que a mí me toque, y yo cuando me muera, ¿ve? Pues prepárate para la muerte, es decir, no llevar cargas al purgatorio. Cuanto más puedas quitar en esta vida, purificarte aquí, santificarte aquí, menos tendrás para allá. No dejes todo para después, bueno, ya eso después en el purgatorio. No seas de los que dicen, bueno, si hay que pagar el purgatorio, pues bueno, iré al purgatorio, pero yo lo hago, pero yo me doy este gusto, pero yo falto en esto, hago lo que sea. No digas eso, porque el purgatorio no es una cosa de poca importancia. Y así, compadeciéndonos de aquellos que hoy están en el purgatorio sufriendo sus penas, para que luego haya quien también se compadezca de nosotros. Pues haz a los demás, haz por las almas del purgatorio lo que quieres que hagan por ti, para que después también se apiaden de ti. Vamos a pedirle a la Santísima Virgen, pues, que hoy, en esta visita que haga al purgatorio, que saque muchas almas. Primero, las almas de nuestros seres queridos. Y así la Virgen, cuando ella visite el purgatorio para sacar del purgatorio a todas las almas, a todas las que requieren de nuestras oraciones, de nuestra intercesión, pues que tome un poquito de nuestras obras, nuestros ofrecimientos, la misa, las peticiones, para que libre a más almas. Y nosotros, si podemos hacer la visita al cementerio, si podemos hacer las obras de piedad y todo lo demás para poder liberar, no nos olvidemos en este día, para que así el recuerdo y el amor que tenemos a nuestros seres queridos, que se convierta en intercesión para la liberación del purgatorio. Que la Virgen María nos ayude a hacer bien esta misa y estos actos que hoy hacemos en sufragio por las almas benditas del purgatorio.
Oremos, hermanos, a Dios Todopoderoso y Eterno, Señor de la vida y de la muerte, por el eterno descanso de los fieles difuntos y por el bienestar de todos los hombres. Para que toda la familia santa de Dios viva en la esperanza de la futura resurrección, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Para que a cuantos lloran ante la muerte los consuele la promesa de la inmortalidad futura, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Para que reciba las almas de los fieles que han salido de este mundo y los haga gozar de su presencia, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Por las intenciones y necesidades de los que guían nuestras comunidades, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Por nuestros enfermos y por nuestros difuntos, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Por nuestros bienhechores, vivos y difuntos, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Dios Todopoderoso y Eterno, que creaste al hombre a tu imagen y semejanza, humildemente te pedimos que escuchen nuestra oración. Concede a tus siervos que han salido de este mundo la luz y la paz, y a nosotros el consuelo de la futura resurrección. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Orad, hermanos, para que este sacrificio mío y vuestro sea agradable, Dios Padre Todopoderoso. Que el Señor reciba de tus manos este sacrificio para la alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa Iglesia. Acepta en tu bondad nuestras ofrendas, Señor, para que tus siervos difuntos sean recibidos en la gloria de tu Hijo, a quien nos unimos por este gran sacramento de piedad. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con vosotros. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar, Señor, Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, por Cristo Señor nuestro,
En él brilla la esperanza de nuestra feliz resurrección, y así, aunque la certeza de morir nos entristece, nos consuela la promesa de la futura inmortalidad, porque la vida de tus fieles, Señor, no termina, se transforma, y al deshacerse nuestra morada terrenal, adquirimos una mansión eterna en el cielo. Por eso, con los ángeles y arcángeles, tronos y dominaciones, y con todos los coros celestiales, cantamos sin cesar el himno de tu gloria. Santus, Santus, Dominus Deus Sabaoth, Veni sum celi et terra, gloria tua, Hosanna in excelsis, benedictus qui venit in nomine Domini, Hosanna in excelsis. Padre misericordioso, te pedimos humildemente por Jesucristo, tu Hijo nuestro Señor, que aceptes y bendigas estos dones. Este sacrificio santo y puro que te ofrecemos, ante todo por tu Iglesia Santa y Católica, para que le concedas la paz, la proteges, la congregues en la unidad y la gobiernes en el mundo entero, con tu servidor el Papa Francisco, con nuestro arzobispo Juan José Cardenal y todos los demás obispos que fieles a la verdad promueven la fe católica y apostólica. Acuérdate, Señor, de tus hijos. Y de todos los aquí reunidos cuya fe y entrega bien conoces, por ellos y todos los suyos, por el perdón de sus pecados y la salvación que esperan, te ofrecemos y ellos mismos te ofrecen este sacrificio de alabanza a ti, eterno Dios, vivo y verdadero. Reunidos en comunión con toda la Iglesia, veneramos la memoria ante todo de la gloriosa siempre Virgen María, Madre de Jesucristo, nuestro Dios y Señor, la de su esposo San José, la de los santos apóstoles y mártires, Pedro y Pablo, Andrés, Santiago y Juan, Tomás, Santiago, Felipe, Bartolomé, Mateo, Simón y Tadeo, Lino, Cleto, Clemente, Sixto, Cornelio, Cipriano, Lorenzo, Crisógono, Juan y Pablo, Cosme y Damián, y la de todos los santos. Por sus méritos y oraciones, concédenos en todo tu protección, por Cristo nuestro Señor. Amén. Acepta, Señor, en tu bondad esta ofrenda de tus siervos y de toda tu familia santa. Ordena en tu paz nuestros días. Líbranos de la condenación eterna y cuéntanos entre tus elegidos, por Cristo nuestro Señor. Amén. Bendice y santifica esta ofrenda, Padre, haciéndola perfecta, espiritual y digna de ti, que se convierta para nosotros en el cuerpo y la sangre de tu Hijo amado, Jesucristo nuestro Señor, el cual la víspera de su pasión tomó pan en sus santas y venerables manos, y elevando los ojos al cielo, hacia ti, Dios Padre suyo todopoderoso, dando gracias, te bendijo, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: Tomad y comed todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por vosotros.
Del mismo modo, acabada la cena, tomó este cáliz glorioso en sus santas y venerables manos, dando gracias, te bendijo y lo dio a sus discípulos diciendo: Tomad y bebed todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por vosotros y por muchos para el perdón de los pecados. Haced esto en conmemoración mía. Este es el misterio de la fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Por eso, Padre, nosotros, tus siervos y todo tu pueblo santo, al celebrar este memorial de la muerte gloriosa de Jesucristo, tu Hijo, nuestro Señor, de su santa resurrección del lugar de los muertos y de su admirable ascensión a los cielos, te ofrecemos, Dios de gloria y majestad, de los mismos bienes que nos has dado, el sacrificio puro, inmaculado y santo, pan de vida eterna y cáliz de eterna salvación. Mira con ojos de bondad esta ofrenda y acéptala, como aceptaste los dones del justo Abel, el sacrificio de Abraham, nuestro padre en la fe, y la oblación pura de tu sumo sacerdote, Melquisedec. Te pedimos humildemente, Dios Todopoderoso, que esta ofrenda sea llevada a tu presencia hasta el altar del cielo por manos de tu ángel, para que cuanto recibimos el cuerpo y la sangre de tu Hijo, al participar aquí de este altar, seamos colmados de gracia y bendición por Cristo nuestro Señor. Amén. Acuérdate también, Señor, de tus hijos que nos han precedido con el signo de la fe y duermen ya el sueño de la paz. A ellos, Señor, y a cuantos descansan en Cristo, concédeles el lugar del consuelo, de la luz y de la paz, por Cristo nuestro Señor. Amén. Y a nosotros, pecadores siervos tuyos, que confiamos en tu infinita misericordia, admítenos en la asamblea de los santos apóstoles y mártires, Juan el Bautista, Esteban, Matías y Bernabé, Ignacio, Alejandro, Marcelino y Pedro, Felicidad y Perpetua, Águeda, Lucía, Inés, Cecilia, Anastasia y de todos los santos. Y acéptanos en su compañía, no por nuestros méritos, sino conforme a tu bondad. Por Cristo Señor nuestro, por quien sigues creando todos los bienes, los santificas, los llenas de vida, los bendices y los repartes entre nosotros. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Fieles a la recomendación del Salvador y siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a decir:
Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz os dejo, mi paz os doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia. Y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre con vosotros. Y con tu espíritu. Daos fraternalmente la paz. La paz con tu espíritu. Agnus Dei, qui dolis peccata mundi, miserere nobis. Agnus Dei, qui dolis peccata mundi, miserere nobis. Agnus Dei, este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichos son los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Thank you.
Oremos. Te pedimos, Señor, que tus siervos difuntos, por quienes hemos celebrado el misterio pascual, lleguen a la mansión de la luz y de la paz. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con vosotros. Y con tu espíritu. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros. Amén. Podéis ir en paz. Demos gracias a Dios. San Miguel Arcángel, defiéndenos en la batalla. Sé nuestro amparo contra la perversidad y acechanzas del demonio. Reprímale, Dios, pedimos suplicantes. Y tú, príncipe de la milicia celestial, arroja al infierno con el divino poder a Satanás
y a los otros espíritus malignos que andan dispersos por el mundo para la perdición de las almas. Amén.